El otro día, sistemas de referencia no inerciales acelerados de traslación, el primer caso, ¿no? Y os propuse que pensaseis en dos ejemplos típicos, uno el del ascensor, ¿no?, con la polea, una masa a un lado, M1, M2, tenemos un sistema de referencia inercial. Vamos a considerarlo la Tierra como inercial, y otro aquí dentro no inercial. Está acelerado con una aceleración A respecto al inercial. ¿De acuerdo? Y nos decían por resolver este problema en. Primero podemos pensar cómo es en el sistema de referencia, como hasta ahora, vamos a hacerlo en el inercial. Que resolver, nos piden resolver el movimiento, la aceleración de la gravedad. De los dos cuerpos. Se trata de un sistema que tiene un grado de libertad, ¿de acuerdo? La cuerda es inextensible, todas esas cosas que estamos aplicando. Bueno, pues primero, vamos a resolverlo en el sistema de referencia inercial, como hasta ahora. Entonces tendríamos que hacer aplicar las leyes de Newton, aislar el cuerpo, cada uno de ellos. 1, 2, M1, M2, las fuerzas, tendríamos el peso, tendríamos la tensión en la cuerda, M2, G, la misma tensión ya que la cuerda es ideal. Y la polea también es ideal. Ambas cosas hay que imponer para que la tensión sea la misma. Si la cuerda es ideal, inextensible, de masa despreciable, pero aún así la polea es real, o sea, tiene una masa, entonces la tensión a la izquierda y a la derecha es diferente. ¿Algún problema de esos visteis en primero para ver eso? Bueno. Vamos a dejarlo así. Entonces tendríamos para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 la suma de las fuerzas reales igual proporcional a la aceleración de cada uno de los cuerpos. Muy bien, ahora viene el momento de decidir qué coordenadas, qué ejes en el sistema de referencia inercial. Entonces voy a dibujarlo. El movimiento es en una dirección, ¿sí? Aquí. Porque todavía no me habéis dado tiempo. Iba a decir. Así dicho rápidamente, porque todavía, desde luego, aquí en las leyes de Newton, imposible. Suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. O sea, que si ya estáis pensando en meterme ahí la fuerza ficticia, ya es que no lo expliqué yo bien el otro día. ¿De acuerdo? Que pensad, ahí hay que dibujar únicamente las fuerzas reales en el sistema tal como. Es lo que nos están diciendo las leyes de Newton. Y si alguna vez tenéis alguna duda sobre qué es una fuerza real, preguntaos en ese momento siempre quién es el causante, quién está ejerciendo esa fuerza. Sobre, o sea, la cosa importante es, dibujamos nuestro cuerpo y vemos las fuerzas reales que están aplicadas sobre nuestro cuerpo. No las que ejerce él sobre otros, ¿vale? Entonces, ya digo, en fuerzas reales es muy sencillo, es pensar,
¿Esa es real o no? ¿Quién la está ejerciendo? Si lográis rápidamente encontrarlo, entonces, si no, entonces ya la probabilidad de que no sea una fuerza real, sino ficticia, es muy alta. ¿Vale? Entonces, la contestación a tu pregunta es exacto. Pero no te preocupes que nos tiene que aparecer en algún sitio. Bueno, tenemos estas ecuaciones, estaba diciendo las coordenadas, los ejes, en el sistema de referencia aquí, el inicial. Yo puedo poner ejes diferentes para cada uno de los cuerpos, están en el mismo sistema, es decir, que el sentido, podía poner los dos hacia arriba, los dos hacia abajo, pero siempre es más agradable trabajar a favor, entre comillas, a favor del movimiento. Eso es, entre comillas. Si pones esos ejes, trabajamos para el caso que M2 es mayor que M1. Eso es lo que uno, digamos, la intuición le dice, pero incluso si la masa M2 es mayor que M1, el movimiento de los cuerpos puede ser al contrario durante un intervalo de tiempo. Por eso dije, entre comillas, lo de a favor del movimiento. O sea, tú piensas que tienes aquí ese sistema, ¿no? Sin ascensor ni nada. Y tú le das una velocidad inicial al que tiene más masa hacia arriba, ¿no? Y el otro hacia abajo, pues entonces habrá un intervalo de tiempo durante el cual, claro, se irá frenando, frenando, y luego, tienes razón, llegará un momento en que se parará y entonces empezará a caer el que tiene más masa. Pero si yo no digo, o sea, que esa intuición es, depende de las condiciones iniciales. ¿Entendido? Por eso dije lo de cuidado con lo de a favor del movimiento. Sí, más. ¿Podrías poner los dos en el mismo sentido? Por supuesto, si quieres lo hago. Solo importa para la lectura, ¿no? Es ahí donde uno tiene, uno puede poner lo que quiera, vosotros mandáis sobre el sistema de referencia, o yo en este caso, pero luego, de acuerdo a esas coordenadas, me tengo que atener, o sea, me tengo que atener a eso, en particular en la ligadura, en la relación que hay entre la masa M1 y M2, sus aceleraciones. Porque no es un movimiento independiente. Entonces, de acuerdo a eso, tendré que tener cuidado. Es decir, que puedo hacer lo que quiera, pero luego, por supuesto, la ligadura. Si cambio, uno está pensando, si cambio un sentido es como cambiar el signo, en algún sitio me va a cambiar el signo también. ¿Vale? Pero en este caso, si lo hiciésemos fijo a tierra, el problema, ahora estuviésemos fijo a tierra, uno diría, ¿por qué es más agradable? Porque yo sé que las velocidades, si la cuerda está tensa, las velocidades del cuerpo 1 y del cuerpo 2 en módulo tienen que ser las mismas, las aceleraciones en módulo tienen que ser las mismas, pero además, ¿en qué sentido? Ahí es donde viene, a la hora de expresarlo en forma vectorial. ¿V1 es igual a V2 o V1 es igual a menos V2? Ahí es donde viene el momento de la verdad. Entonces, al derivar tendríamos A1 igual a 2 o A1 igual a menos A2. Ya veis, es un problema bien sencillo donde uno puede equivocarse. Este es un problema tanto desde fuera como desde dentro de primero. Así, o sea que lo he utilizado y lo voy a hacer yo para pero este es un problema que pongo yo. Lo pongo a nivel cuando tengo que dar en primero, iba a decir. Vamos a ver. Bueno, entonces, en algún momento hay que decidir, se lo pongo así. Muy bien, y ahora viene, uno dice, pues voy a proyectar, el origen me da igual, no hay ningún problema. Tendríamos entonces T para el 1, vamos a ponerlo en otro color, para el 1. T positivo menos M1G igual a M1 por S1. El 2 tendríamos menos T, más M2G igual a M2 por S2. ¿Que A2 es positivo? Sé que está acelerándose hacia abajo. ¿Que es negativo al resolver el problema? Se está acelerando hacia arriba. Es decir, que cuidado ahí con meterme de rondón otro signo más, que entonces estaríais haciendo trampas en el solitario. ¿Vale? O sea, que aquí tenemos como incógnitas. Principio 1B, T, A1 y A2. Tres, dos ecuaciones
Naturalmente ahí tiene que haber la ligadura que todavía no la he impuesto. Entonces ahí viene el momento de decir, pues la aceleración de uno, las velocidades, primero vamos a con las velocidades. La velocidad de uno es igual a la velocidad de dos. Y ahí fijaos que no le pongo el signo de vector porque estoy haciendo las proyecciones sobre ese, sobre esos ejes. ¿Qué pensáis sobre esa afirmación? Esa es la que le sale a uno del cuerpo si el ascensor está quieto o uno lo hace. Pero esto, en este problema, en general, está mal, es incorrecto. Y ahora pensad un momento, no, ni módulo ni nada, el módulo también es incorrecto. Está tanto en una cosa como en la otra, mal. Porque ahora viene el momento de darse cuenta que es V1 y V2, es la velocidad del cuerpo 1 respecto al señor este o la persona esta que está aquí fuera. Y V2, la del cuerpo 2 respecto a la persona que está aquí fuera. ¿De acuerdo? Y ahora uno piensa, anda, si el ascensor se está moviendo, acelerando muy rápidamente hacia arriba, realmente os apuesto a que estáis viendo cómo los dos cuerpos, bajo esas ciertas circunstancias, los dos están moviéndose hacia arriba con velocidad. ¿No? Hacia arriba los dos, ¿o no? Entonces ya uno choca con decir, eso no, y ni siquiera con el mismo módulo, porque uno lo está viendo, ¿no? Imaginaos en una película de estas que salen, ¿no? En los hoteles estos en Nueva York o donde sea, ¿no? Que son de cristal, ¿habéis subido en alguno de ellos? ¿No? Pues no, entonces viéndolo desde fuera, ¿no? Estaríamos viendo cómo las velocidades respecto a nosotros están los dos subiendo, pero no son la misma. Una estáis viendo con todo y la otra está subiendo con menos velocidad. Por lo tanto, tampoco en módulo. Si uno ve mucha peli, se da cuenta de que eso no es así. ¿Vale? Entonces, realmente vamos a buscar qué es lo que... La relación. La relación es, si yo estoy montado aquí dentro, entonces sí, lo que estoy viendo en el ascensor es que uno sube y el otro baja... Con respecto a la persona que hay dentro del ascensor, no digo nada de que sea inercial o no inercial, respecto a la persona que está en el ascensor, con la misma velocidad. En módulo, y en este caso con esos ejes, V1, la velocidad de 1 respecto a la persona que hay en el ascensor, va a ser igual a la velocidad de 2 respecto a la persona que hay en el ascensor. Si eso no fuese así, la cuerda se rompería, o no estaría tensa. ¿De acuerdo? Entonces ahora... es donde uno pone la ligadura. Claro, la ligadura sale de manera natural en el sistema de referencia acelerado. Llegaremos a la ligadura en el sistema de referencia visto desde fuera, pero no me queda más remedio que mirarlo desde dentro para poder llegar a la de fuera. Entonces tendríamos la velocidad del cuerpo 1 respecto a Tierra. Va a ser igual a la velocidad del cuerpo 1. Fijaos que estoy en una dimensión, por eso no pongo los signos de vector como el día pasado. Respecto al ascensor, más la velocidad del ascensor respecto a Tierra. Esto es A, que es lo que habíamos puesto ahí. Y la velocidad... Uy, perdón. He puesto la aceleración. La velocidad del ascensor respecto a Tierra. La velocidad del cuerpo 2, la velocidad de 2 respecto al ascensor, más la... velocidad del ascensor respecto a Tierra, que es no la aceleración de A, sino la velocidad, perdón, la velocidad con la que se está moviendo el ascensor. Ahora, si derivamos, pues llegamos a, como vimos el día pasado, las relaciones para las aceleraciones. La aceleración de 1 respecto a Tierra va a ser la aceleración de 1 respecto al ascensor, más la aceleración del ascensor respecto a Tierra, la de 2, ya vamos. Sí. Ya os estáis haciendo trampas. Aquí ya he puesto, puedo poner signos de vector, no hay ningún problema. Eso fue lo que hice el otro día. Ahora he hecho una afirmación, digo, como estoy. Ahora, cuando quité los signos de vector, significa el carácter vectorial viene dado por el signo. Estamos en una dimensión. Es decir, que si es positivo es hacia arriba y si es negativo es hacia abajo. Así de sencillo. Porque ahora estoy añadiendo los vectores para que lo veáis como el otro día. Pero ahora al quitar esto en una dimensión, estoy hablando de la componente a lo largo de ese eje. ¿De acuerdo? ¿O no? Entonces, ¿cómo es la componente? Será
si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Y ya está. ¿Vale? O sea, que cuidado que estas relaciones son vectoriales, son las del otro día, son las que ya tenéis en YouTube. Creo que subí la clase del otro día. Sí, sí, la subí esta mañana. La aceleración del cuerpo 2 respecto a Tierra es la aceleración del cuerpo 2 respecto al ascensor más la aceleración del ascensor respecto a Tierra. Ahora sí, esta es la aceleración A mayúscula que yo utilizaba en el problema. ¿Que A es positivo? Es, fijaos que estoy tomando positivos, entonces, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿De acuerdo? Si queréis lo pongo para que nos quede... que tenemos aquí que A1 de acuerdo. Las aceleraciones que yo estaba utilizando en la segunda ley de Newton son estas, respecto a Tierra, respecto a esa persona, ¿no? Lo estábamos haciendo en el sistema de referencia inercial. Acelerado. El ascensor. Vale, entonces la ligadura. La ligadura, ¿cómo va? ¿Cómo la podemos expresar si estamos utilizando en forma vectorial? Casi incluso mejor, así para que no estéis pensando todo el rato en si es positivo o negativo. ¿Cómo es la ligadura? Que la aceleración 1 de A es igual a menos la aceleración 2. Lo mismo que para las velocidades. ¿De acuerdo? Esa es la ligadura. Claro, eso implica, naturalmente, módulo, si queréis. Porque tenemos este término que es la aceleración del ascensor. Bien sencillo, ¿no? Es imposible que se cumpla esto si le estamos sumando ahí nosotros un término que sea de esa manera. Vale, entonces la ligadura, ya la tenemos, sería... vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a llamarle igual esto A. ¿De acuerdo? Es decir, que el cuerpo 1 respecto al ascensor es A y el cuerpo 2 respecto al ascensor es menos A. Lógico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué teníamos en las ecuaciones? Vamos a meter esto, vamos a borrar aquí, si queréis. Entonces tendríamos aquí que A1 de T es A más A y A2 de T es igual a menos A más A. Si eso lo meto en la segunda ley de Newton para cada una de las... Vamos a ver
cerrar por aquí, ¿vale? Teníamos para el cuerpo 1. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos T, ¿no? Menos M1G igual a M sub 1 por la aceleración a masa. Para el cuerpo 2 teníamos menos T más M sub 2G igual a M sub 2 por la aceleración y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es T. ¿De acuerdo? Muy bien. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podéis resolver. Y la conclusión a la que vais a llegar es que exactamente va a salir el mismo resultado al que llegáis cuando hacéis este problema de manera habitual, fijo al techo de una habitación en tierra, es el problema habitual, cambiando únicamente con la única diferencia que donde teníais G, ahora vais a poner G menos A. Esta es la gravedad efectiva, dos F's por el inglés. Es decir, que se comporta de la misma manera, únicamente estáis cambiando la gravedad por... Ah, ahí le estáis sumando, depende de cuál es el sentido cuidado, a ver, aquí con los signos, un segundo. Si tenemos hacia arriba... Sí. Exactamente, está bien. Tened en cuenta que aquí estoy tomando A... Si A es positivo, la aceleración es hacia arriba. Si A es negativo, es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si la aceleración es positiva, no, tendría que ser mayor. Un segundo, aquí lo estoy haciendo mal. Tenéis que cambiar. Un segundo. Vamos a ponerlo en forma vectorial. G. G menos. Exactamente. De tal manera que cuando sube, la gravedad efectiva es mayor, cuando está bajando, o sea, cuando se está acelerando hacia abajo, es menor que la gravedad real. ¿De acuerdo? O sea que lo tenéis que comprobar. ¿Está claro eso lo que estoy diciendo? Comprobad que entonces sale el mismo resultado, únicamente cambiando la gravedad por la gravedad está, digamos, y eso es la sensación que uno tiene realmente, ¿no? Vale. Muy bien, vamos a... Entonces, como veis, no me queda más remedio en el sistema de referencia inercial que hacer movimiento relativo para ver la ligadura. ¿No? Lo habéis visto. Si ahora yo digo, pues lo voy a resolver directamente en el sistema de referencia no inercial. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Realmente en el fondo es lo mismo, porque para llegar a la segunda ley de Newton modificada he tenido que hacer esto. Vamos a ver. Entonces ahora, segundo.
ascensor. Entonces, diagrama del cuerpo libre para cada uno de ellos. Y ahora tengo que dibujar, tengo que considerar, dibujar significa luego en la segunda ley de Newton a ver qué vectores tengo que sumar. Tendré las fuerzas reales, por supuesto las mismas que antes. Esas no son modificadas por el... Son las mismas fuerzas. Da igual cómo las estés observando, quién las... Esas son las mismas fuerzas, son los mismos vectores. Pero ahora sí, naturalmente, tenemos que añadirle cuál es la fuerza ficticia. Si el ascensor se está acelerando hacia arriba, esa es la información. Necesitamos información acerca de cómo es el sistema de referencia acelerado. Entonces tendremos una fuerza ficticia que será proporcional justo a esa aceleración cambiando el signo. La constante de proporcionalidad es para cada caso, para cada cuerpo, es su masa. Es decir, que en este caso tendremos una fuerza ficticia que será m sub 1 por menos a, y aquí m sub 2 por menos a. Esta es, sí. Esto que acabas de poner sería lo mismo que expresarlo como una fuerza vertical, o sea, una fuerza hacia arriba sin poner el símbolo negativo a la aceleración mayúscula. ¿Entendiste lo que quiero decir? No. ¿Puedes poner esas fuerzas ficticias hacia arriba? No, si estoy dibujando, de alguna manera tengo... Si estoy suponiendo que A es hacia arriba, entonces el vector, la fuerza ficticia, tiene que ser hacia abajo, en ambos casos. Si no dibujo esto, y solo dibujo este vector y este vector, entonces implícitamente estoy considerando que la aceleración es hacia arriba. Por supuesto, si la aceleración del sistema de referencia, en vez de ser hacia arriba, es hacia abajo, por supuesto que estas dos fuerzas ficticias cambian su sentido, normal. Lógico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora únicamente es aplicar la segunda ley de Newton modificada. Es suma de fuerzas reales más la suma más la fuerza ficticia en este caso igual a la masa por la aceleración. Cuerpo 1. Bueno, los ejes, como siempre. Ahora viene que voy a suponer positivo hacia arriba para este, positivo hacia abajo para este, si queréis, y tendríamos entonces, fijaos, para el cuerpo 1, positivo T, negativo M1G. O sea que los signos menos aparecen ahora al proyectar. La fuerza ficticia, si A es hacia arriba, esto está hacia abajo, por lo tanto tendremos menos M1. Y ahora tendremos igual masa de 1 por la aceleración de 1 en el sistema de referencia no inercial. Y para el 2 tendríamos M2G más M2A menos T igual a M2 por A2. ¿Qué? Estoy en el cuerpo 2. En el bloque 1, T estoy tomando como positivo para el bloque 1 hacia arriba, T, este hacia abajo y este hacia abajo. Por lo tanto, en el sentido negativo. Luego, si la fuerza inercial es de valor de M por menos A... Esta es la forma vectorial. Esa es la forma vectorial. Es un vector que tiene la dirección de la aceleración del sistema de referencia con respecto a uno inercial y sentido contrario.
¿Está eso claro? Por eso fijaos que estoy metiendo, la semana pasada puse, os dije, voy a poner un más, manías que tiene uno. Suma, porque las leyes de Newton es suma vectorial de fuerzas. ¿Está eso claro? Entonces, la suma real más la fuerza real más esta fuerza real, más ¿qué fuerza? Una que tiene la dirección, y ahora viene la descripción, la dirección de la aceleración del sistema de referencia respecto a un inercial y le cambias el sentido. Eso sigue siendo un vector. Es decir, que hablar de vectores positivos y negativos, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Con respecto a qué, en todo caso? Eso sí. Es decir, que cuando estáis pensando en vectores positivos o negativos, estáis pensando ya, habéis metido en vuestra cabeza un sistema de referencia, unos ejes. Es decir, si yo, una pena que no lo pueda grabar, si yo estoy diciendo así, ¿no? La punta está hacia allá. Tengo este vector. ¿Y este vector qué es? ¿Positivo o negativo? Es un vector. Te está diciendo una dirección y un sentido en el espacio hacia donde se mueve. ¿Pero qué es positivo o qué es negativo? Es un vector. Únicamente estáis pensando en eso de si es positivo. Si vosotros ponéis un eje en esa dirección del vector y consideréis positivo en un sentido y negativo en el otro. Pero hasta ese momento, ¿y eso qué significa? Eso es hallar las componentes del vector. Es decir, que las componentes del vector pueden ser positivas o negativas en el sistema de referencia, los ejes que estáis poniendo vosotros. Claro, en otros ejes pueden ser con signo contrario, por supuesto. ¿Está eso claro? Ya veis. Un problema tan chupado como este. Los problemas surgen precisamente los problemas son de base, no es de... ¿Ya veis dónde? Porque lo he puesto T más M1G más M1 menos A. O sea, que la forma vectorial tendríamos... ¿Veis? Podéis llamar a esto peso más la fuerza ficticia, la fuerza inercial de 1. Y aquí tendríais el peso de 2 más la fuerza inercial sobre el cuerpo de 2. Así ya no veis ningún signo por ahí. Ese signo menos que es cambiar la aceleración de sentido. Ahí ya uno dice, pues suma de fuerzas igual a masa por aceleración, genial. Entonces, esto es lo que me ha llevado aquí y aquí. Vale. Y ahora viene la ligadura. Porque aquí hay tres incógnitas, lo mismo que antes. T, A1... y A2, pero ahora, cuidado, A1 y A2 en esta notación que estoy utilizando corresponde a la aceleración en el sistema de referencia que estoy utilizando, y aquí la ligadura sale de manera natural como A1 igual a 2. Si tomo como positivo hacia arriba, entonces la ligadura sería A1 menos A2, pero también tendría que cambiar los signos en esta ecuación, por supuesto, ¿no? ¿O no? No. Estas cosas, si uno no coge el boli, uno mismo coge el boli, cosa que no habéis hecho, y se obliga a hacerlo, entonces no se da cuenta de eso. O sea, estáis viendo, ahora estoy diciendo, en este momento, y menos mal que lo grabo, para que... Ahora he dicho, ¿y qué pasa si hubiese dicho, pues a mí me gusta positivo los dos ejes hacia arriba, para cada uno de los dos cuerpos? Pues por supuesto, esta ecuación sería la misma, pero esta tendríamos... Y uno dice, ostras, ya, pero es que la ligadura la has cambiado también. La ligadura en este caso, si las incógnitas siguen siendo las tres, pero en este caso la ligadura es de esta manera. Lo comido por lo servido.
¿Está claro? Cuidado entonces en darle demasiadas vueltas una vez que decidís cuál es el sistema de referencia. Y aquí habéis visto inmediatamente la ventaja inmediata que es. Ya no tengo que estar preocupándome de hacer las ligaduras expresas. Normalmente vienen ahí escondidas, en las ligaduras. Si tengo que hacer el movimiento relativo. Fíjate. O sea que aquí la información es la misma. En un caso o en el otro ha sido la misma información. ¿Entendéis? Es decir, que en el fondo uno no gana nada. Porque para hacer esto, yo he tenido que explicar lo del miércoles pasado. En general, lo que hice el miércoles pasado lo acabo de aplicar ahora. ¿Entendéis? Pero ahí venía, en la explicación del miércoles, el movimiento relativo. Por lo tanto, uno dice, realmente, es lo mismo. Tienes toda la razón, ¿qué voy a decir? Es lo mismo, claro que es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Por supuesto que es lo mismo. Pero, ¿verdad que es más agradable verlo así? Ya directamente. Y uno está pensando, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Reales más ficticias. Y es ahí donde viene el problema que os dije el otro día. Que si no tenéis clara la idea fundamental es, ¿ese sistema de referencia es inercial o no inercial? ¿Es inercial o acelerado? Ese es el problema. A la hora de expresar precisamente suma de fuerzas. Si el sistema de referencia es inercial, por ejemplo, en este, el ascensor, pero yo lo resuelvo visto desde fuera, la persona en tierra, y le sumo las fuerzas reales, y encima digo, pero a mí me parece que ahí hay una fuerza ficticia, una fuerza inercial, y se lo sumo, entonces ya lo estoy haciendo mal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por supuesto, este término no lo está ejerciendo nadie. No es una fuerza real. Nadie. Es una sensación. ¿Y dónde se manifiesta en este problema? Fijaos que aquí entonces lo que tenemos es es decir, que yo podría poner aquí, llamarle, que aquí, anda, y tengo el mismo problema. Lo único que he hecho ha sido intercambiar la gravedad real, la real, por una gravedad que llamo yo, es la percepción que tienes tú de gravedad en ese sistema de referencia. Lo que se llama el peso aparente, vamos.